chicos y chicas, bienvenidas una vez más al canal. Vamos a hacer un diseño en realidad muy sencillo y muy bonito. Ya preparé mis deditos, puse tip y vamos a utilizar gel de 21 días color negro. Como verán ustedes, más bien, yo no utilizo tanto lo que es la pedrería. Siento que sí me gusta mucho la pedrería, pero también hay diseños sencillos que no necesitan pedrería y también se ven muy bonitos. Voy a colocar este efecto que es el flake. Da un efecto muy muy bonito, ahorita lo van a ver. Estoy dejando, curé en lámpara y dejé la capita de inhibición del gel semipermanente color negro. Esto me ayuda a colocar el efecto flake en pequeños golpecitos y después me ayuda a deslizar el efecto para que quede lisito. Así es como queda, así lo estoy poniendo a golpecitos y después ya nada más barro para que quede liso. Me gustan estos diseños que son sencillos, que no llevan tanta pedrería, porque a veces se nos atora la pedrería con el cabello o se nos andan cayendo ya las piedritas. Entonces hay diseños bonitos, sencillos y sin pedrería. Ahorita lo que vamos a hacer es un diseñito como de temporada. Este efecto flake da un efecto color moradito, tornasol, algo así, pero morado. Y vamos a hacer también una telaraña que, como le puse arañitas negras, pues no se ven, pero ahí hay arañas. Lo que sí es que es una telaraña y hay arañas. La verdad quedó muy bonito, muy sencillo y se ve bonito porque, les digo, estoy utilizando este efecto. Ahora sí, limamos, pulimos para hacer la telaraña que les dije. En un dedito hay una arañita y en el otro le pusimos una manita, pero no se ve porque es una manita color negro. Entonces con la telaraña como que se pierde muchísimo. Pero de que hay algo, en las telarañas hay algo. Estamos haciendo la telaraña. En realidad es un, les digo, es un diseño muy sencillo. No soy experta, ya se los había comentado, pero pues me gusta hacer cositas aquí en las uñas para que se vean bonitas. Así es como va quedando. Y pues bueno, chicas, espero mis videos sean de su agrado y me regalen un like, compartan, comenten. Y pues bueno, así es como queda nuestro diseñito ya curado en la lámpara. Ya listo. Y pues bueno, chicas, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.